amigo. No me sé, no me lo sé. La Guardia Civil y la Policía Nacional desarticulan una red internacional que había cometido más de una decena de robos en cajeros automáticos. Se han practicado 6 registros domiciliarios en la provincia de Málaga en los que se han recuperado, entre otros efectos, 2 vehículos, bombonas de oxiacetileno, granadas de mano que utilizaban para la comisión de los hechos delictivos y más de 40.000 euros en efectivo. El grupo criminal invertía parte del botín de los robos en la adquisición de droga para su posterior distribución, tanto nacional como internacional. En sus acciones utilizaban elementos explosivos o gas oxiacetileno para reventar los cajeros. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han culminado una operación conjunta con la desarticulación en Málaga de una organización criminal a la que se le atribuyen más de una decena de robos en cajeros automáticos de entidades bancarias, mediante el modus operandi de explosión con el uso de explosivos o gas oxiacetileno. La organización criminal tenía una gran actividad delictiva, beneficiada principalmente por el anonimato de los 2 autores materiales, los cuales son súbditos ingleses, de 25 y 29 años, que además utilizaban para la comisión de los delitos un vehículo de alta gama sustraído. La mayoría de los hechos delictivos han sido cometidos en localidades de la provincia de Málaga, Mijas, Marbella, Alhaurín el Grande, La Cala del Moral, Monda, Guaro, Algarrobo Costa, entre otras, todos ellos llevados a cabo en tan solo 3 meses. Los registros y detenciones se han realizado en Estepona, Mijas, Ronda y Coín. La organización criminal estaba perfectamente estructurada en un grupo de acción, compuesto por sus ciudadanos ingleses los cuales ejecutaban materialmente los hechos de robo sobre los cajeros, y usando para ello un vehículo de alta gama, el cual estaba sustraído. Por otro lado hay 3 miembros más que le prestaban el apoyo operativo para conseguir droga y gas acetileno. Siendo estas 3 personas españoles de las localidades de Estepona y Ronda. Una vez conseguían sustraer el dinero de los cajeros, los 2 autores materiales invertían parte del botín para adquirir droga, por un lado marihuana, habiéndose desarticulado un laboratorio de cultivo y preparación de dicha droga en Ronda y por otro lado cocaína, que distribuían al por menor, habiéndose desarticulado un punto de venta de dicha droga en Estepona. Tras casi 3 meses de investigación, y una vez localizados e identificados los miembros de la organización criminal, se solicitó a la autoridad judicial competente mandamiento de registro para 5 domicilios y un taller de mecánica. Una vez realizados los registros se ha recuperado 2 vehículos directamente vinculados con la actividad criminal, 2 granadas de mano, así como el sistema completo de bombonas de oxiacetileno junto con los accesorios para poder llevar a cabo la explosión de cajeros. Por otro lado, se ha aprehendido marihuana envasada al vacío preparada para ser distribuida y cocaína para distribuirla en España, además alrededor de 40.000 euros en efectivo fruto de los robos. La operación ha sido dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 2 de Málaga.